Se la tocaba Rolando Zárate al Lobo Cordone. Ya están jugando en La Plata Gimnasia y el campeón Vélez. De Ercoli para Mauricio Pellegrino, buscando a Federico Domínguez. No llegaba Pandolfi. La venía sacando Germán Noce. Gulli, sigue Guglielmi Pietro. Un caño a Pellegrino. La venía sacando desde el fondo ahora esa pelota el jugador Castromán. Le cayó a Pandolfi. La viene abriendo para Rolando Zárate. Hasta aquí llega para marcarlo Cufré. Descargó bien con Cordone. Lo busca Pandolfi. Cordone de nuevo. Qué bien que le hicieron. Se tiene que frenar Cordone, le quedó para la derecha, otra vez para la ciudad, otro enganche más, ¿cuánto se enganche, Lobo? Aquí llega Zárate, sigue Zárate, le va a pegar Zárate, Pandolfi le pone rebote, ¡gol! ¡Gol! Pandolfi capturando el rebote en el área. Abajo, zurdazo, inapelable. Vélez 1, Gimnasia 0 en La Plata. La jugada de Cordone. Después le queda a Zárate. Va a dar en Pereira. Y le va a quedar mansita a Pandolfi, que se perfila. Se afirma bien en sus dos piernas. Y le pega de zurda, muy fuerte, esquinado. No hay ninguna responsabilidad de Enzo Noce, el arquero de Gimnasia. Gran definición de Pandolfi para poner a Vélez en el comienzo 1-0 arriba. Ahora no entiendo, está el juez Perrota, hay muchísimos policías y hay muchos hinchas arriba del alambrado, no lo entiendo. Sacando Méndez, lo estaban tomando a Bardaro, aquí va Bardaro, trastabillaba Dueña, se frena Bardaro, es potente el chiquitín, sigue Bardaro, marca Dueña, penal, penal, lo tocó Dueña y Ángel Sánchez dice penal, pero yo quiero verlo de nuevo. Le digo rápidamente que hubo penal de Dueña, que es muy inocente Dueña para marcar. Fue con la pierna izquierda a tocarlo abajo al jugador de Vélez. Ocurre, me parece, que el jugador de Vélez no fingió la falta. Ahí está, ¿ves? Sí. Le puso la pierna y lo tocó. Grueso error de Dueña. No me quedan dudas. Muy grueso. Infantil, inocente. Ahí está el penal, clarito y tonto. Va por el segundo Vélez y tan solo 7 minutos, 8 minutos del primer tiempo. Pandolfi a los 6 puso el primero. Va el Lobo por el segundo. Va Cordone. Vélez quiere el segundo. Cordone. ¡Gol! 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 ¡De Vélez! Cordone a la derecha de Enzo Noce. Nada que hacer para el arquero de Gimnasia. Vélez desde el vestuario nomás. Se pone 2-0 en La Plata frente a Gimnasia. Le pegó muy fuerte Cordone, con mucha potencia, de derecha al palo que eligió el arquero, el derecho, que no pudo llegar de ninguna forma. Muy bien ejecutado por Cordone el penal. Para pegarle Pedrito Troglio. Qué solo está Sosa. Está también Saba. El centro, viene el primer palo de La Fuente. La Rosa que lo va a recuperar. Aquí está La Rosa. Sigue La Rosa.
Está marcando Cubero, se le fue la pelota al volante de Gimnasia. Para Vélez, el lateral, marca Olagüe y tiene razón. Está lesionado, sí, La Rosa. Sí, sí, sintió un tirón en el muslo izquierdo, ya pidió el cambio La Rosa. Va a ingresar el número 18, Mariano Mesera, en Gimnasia. Bueno, por el resultado, el 0-2 le puede venir muy bien a Gimnasia tener también a Mesera en la cancha. Zárate, que quiere ir al área, prefiere abrir con Federico Domínguez. Ya está esperando Bardaro en el área. Viene la pelota para Pandolfi. De nuevo para Domínguez en la devolución. Se dio cuenta y va a dejar salir la pelota Germán Noce. Venía para Eliana, está dormido. Lo anticipó Pandolfi, la tiene Cordone. Cordone para pegarle. El rebote y Pandolfi de nuevo. Pandolfi dominando. Pandolfi con el caño frente a Iliana. Y eso fue penal. Lo tocó con el codo Iliana dentro del área. Qué caño le había metido Pandolfi, ¿no? Sánchez estaba a un metro. Pereira. Pedrito Domínguez. Buen enganche de Troglio. Ahí empujón de Méndez. A medio metro estaba Sánchez, no la dejó pasar esta vez. Esta es la jugada. La pelota la va a dominar Pandolfi al lado del globo azul. A ver, jueguito. Pareciera que lo empuja Germán Noce, ¿no? Que lo saca al lado del árbitro. Despidiendo este pelotazo largo para que la baje Dueña. Pierna arriba de Liliana. Aquí va Cordone que la roba. Llega Cufré. Algunas imprecisiones empiezan a aparecer en el partido. El Pampa Sosa y Cubero. Ganó Cubero. Pandolfi. Tiene a Bardaro en la derecha. Pegale, rifle. ¡Pandolfi! Arranque con todo. Afílice a consolidar el futuro en primer lugar. Pandolfi es el conductor de Vélez, pero más allá de esto ya convirtió un gol y remata muy bien de media distancia. Este es el derechazo que se va arriba. En el primer palo la venía sacando Federico Domínguez. Es infernal, es una hormiga Bardaro, ¿eh? Permanentemente. Sigue Bardaro, no puede Dueña con él. Es mucho más rápido. Va Bardaro. Lo alcanzó Dueña, lo va a encarar de nuevo. La pide en el área Zárate, va Zárate. Rebotó en Noce, rebotó en Zárate. Estiro de esquina finalmente en el arquero. Dueña no puede, me parece que va a soñar esta noche con Bardaro. Ese es el pase, pica bien habilitado Zárate. La pelota le rebota, me parece que la saque de arco, ¿no? Para mí también. Digamos, Vélez hizo dos goles y tuvo un par de llegadas más. Gimnasia ninguna. Manejando la pelota Ercoli, viene para Castromán. La tiene Lucas, lo busca Rolando Zárate. Llega primero Cufré, Bardaro de zurda. Ensonóse después del pique. ¡Cómo me gusta este chiquitito! La viene a buscar el Pampa Sosa. Ya viene para Sosa, de nuevo para Iliana. Lo busca Mesera. Atrás de él va para marcarlo Ercoli. Se va a frenar Meserita, aquí está Mesera. Amagando frente a Ercoli, por adentro, por afuera. Se va por afuera, se frena. Buen enganche, buen freno. Perdió la pelota con Castromán. Castromán que la tira larga. Está desconocido el Gulli, ¿eh? Sigue Castromán, espera Zárate, se acerca Pandolfi. Llega Troglio para marcarlo. Se avivó rápidamente Pandolfi, salió muy rápido. Viene la pelota ahora para Zárate. Cambiando en la derecha. Por aquí para meter el centro Castromán. Está Zárate. Primero Enzo Noce, estaba también Pandolfi. Yo creo que Enzo Noce ha sido el mejor arquero del campeonato. Ha tenido actuaciones formidables. El otro día en Rosario contra Newell's, cuando vemos el centro, no se hizo una atajada en tres tiempos, o en todo caso, tres atajadas en el último minuto del partido, Gallito. Sí, sí. Impresionante. Metiendo el pelotazo, la aguanta Sosa, Pellegrino que no le da espacio. Quita Mauricio, limpiamente, Pandolfi, tiraba el rifle. Aquí sigue Pandolfi, de largo Pedrito Troglio, descansando con Federico Domínguez, buscando al Lobo Cordones, a Canose. Domínguez de nuevo, Cordones, lo busca Pandolfi. De primera para Domínguez, tocaron bien, triangularon bien el centro de Domínguez. Llega Zárate para Pandolfi, le quedó atrás, le va a pegar Ercoli, le va a pegar Ercoli. Me gustó, ¿eh? ¿Y a vos? La camiseta de la selección está en la ESO. Enrojecen las manos los hinchas de Vélez aplaudiendo porque dicen, con estos chicos, qué futuro tenemos, ¿no? Se irá algún grande, pero tenemos reemplazo y de sobra. El tiro de Ercoli que se fue lejos. Castromán viene para Zárate. Llegaba pero no podía marcarlo Pereira. Se la dejó Bardaro. Lo va a enfrentar a Dueña. Va a soñar Dueña con Bardaro. Al menos en este primer tiempo. La tira larga Bardaro. No puede Dueña. Sigue Bardaro. Infracción de Dueña. Cuando no lo puede parar, infracción. Y le hizo un penal. Y ahora esta jugada, ¿no? Esta nueva infracción. Es mucho más rápido Bardaro. Dueña lo tiene... Bueno, Bardaro también lo tiene agarrado de la camiseta. Qué manera de enganchar los jugadores argentinos, es increíble.
Después vimos y padecimos a los chicos, a los juveniles, allí en Salerno, en el sub-16, cometiendo muchísimas infracciones de ataque. Calandria, por ejemplo. Sí. Pandolfi, el tiro libre. Veo dónde se ubica Zárate, también Cordone. Pandolfi que levanta. Venía sacando Pereira. Viene completando el Pampa Sosa. Todo Gimnasia estaba defendiendo. Aparece Castromán. Se la dejó a Cubero, que la va a cambiar. La hizo bien para Domínguez, abriendo la cancha. En el área está esperando Zárate. Viene el centro de Domínguez. Llegaba también Pandolfi. Pandolfi para entrarle. Enzo, fenomenal. Bárbaro. Estilo de esquina. Qué bien que la agarró Pando. Créditos Inmobiliarios Galicia. El costo más bajo. La pelota no estaba fuera cuando la tocó Noce. A ver. Ah, está bien. Una buena respuesta del arquero. Gran partido de Pandolfi. Vendrá el lateral para Gimnasia cuando Grigol le sigue dando indicaciones al Colorado Saba. Lo va a hacer Germán Noce. Lo busca Saba. Sacaba Mauricio Pellegrino. Llega Pandolfi. De nuevo para el equipo de Timoteo el lateral. 38 minutos ya. Germán Noce, no ha fallado Ercoli, no ha fallado Pellegrino. En una palabra, casi todo Vélez no ha fallado en este primer tiempo. Por eso le está ganando y muy bien a Gimnasia, 2-0 con goles de Pandolfi y Cordone de penal. El Lobo, buscando a Domínguez. Cufré que devuelve, Germán Noce hacia adelante. Mesera que levanta, Troglio que la baja, vuelve a levantar para Mesera. Aparece en acción para cortar el circuito Mauricio Pellegrino. Para meter largo. Iba a picar Bardaro, pero no va a llegar. Por eso Enzo Noce se queda con la pelota. Las indicaciones de Grigol para Saba y para Mesera. Uno y uno. Uno por afuera y el otro por adentro. El pelotazo para Sosa. Méndez chocaba con su compañero Ercoli. Aquí está Iliana. La mete para Mesera. Va a dominar Mesera. Esperando Sosa en el área, esperando Sosa en el área. Lo buscan a Sosa, aquí está Sosa. Llega Méndez, le cayó a Iliana. Lo tiene a Troglio, le quedó muy atrás a Pedrito. Se ve la mía para meter el derechazo. Sosa, Sosa. Bien de la Fuente. Bueno, una llegada de Gimnasia, por lo menos. Un cabezazo de Sosa, que no trajo demasiado peligro, pero que por lo menos inquietó algo al arquero de Vélez, al chico de la Fuente. El cabezazo de Sosa cruzado. No tuvo problemas el arquero, ahí está. Otra vez desde otro ángulo, bien por el señor de la Fuente, Viene la pelota para Domínguez. Aquí está Zárate, quiere pasar por donde no se puede. Allí está Troglio, infracción de Zárate, lo bajaba Troglio, sigue Troglio, otra infracción más. Y ahora sí la cobró Sánchez. ¿Tendrá una chance de gol por lo menos Gimnasia antes de que termine el primer tiempo? Esperemos. Hay un secreto que ha tenido estos chicos de Vélez, ¿no? Encimar permanentemente a Guglielmin Pietro y a Sosa. No han podido terrible, jugar. Terrible. Castromán es un perro de presa. Mirá cómo se queda con Guglielmin Pietro mientras Cordone le cometía falta a Troglio. Aquí va Troglio. Sigue Troglio, lo persigue Cordone, lo van a bajar. Lo bajó Domínguez. Eso sí, para tarjeta, viejo. Es que es sistemático lo de la infracción en los jugadores de Vélez en este tipo de situaciones. Lo buscan a Mesero, pero va todo de nuevo. Pero están los jugadores de Vélez enchufadísimos, avisados de todo lo que hace Gimnasia, de todas esas pequeñas cosas en las que Gimnasia saca ventaja. Ahí lo voltea Federico Domínguez a Troglio. ¿Le dará al arco Pereira? Puede ser una posibilidad. Está Pereira ubicado. Está conversando con Iliana. Parece que puede ser Iliana o Pereira, que tomó mucha carrera. Veremos si a colocar le pega Iliana o vendrá el zurdazo violento de Pereira. Va Pereira nomás, ¿eh? ¡Pereira! Le pegaba en la colita a Castromán. Le cayó a Troglio. Estaba en la barrera. Atrás queda Méndez para meter el centro Troglio. Le pegó a Domínguez en el taco y el tiro de esquina será para Gimnasia. Muchachos, ¿van a levantar algún centro? ¿Será en este tiro de esquina? Habrá que contratar una grúa. Muy grande para meterle en la cancha. 44 minutos. Le va a pegar Mesera. Digo porque Sosa va muy bien arriba. Allí levantó Mesera. Ganó muy bien Ercoli sobre Sosa. La punteaba hacia atrás ahora el jugador Pereira. Cufré que la viene cambiando. No llega el gol. Tiene que ser Superman. Llegó igual. Iliana. La va a perder Iliana. Ercoli cortando. Bardaro. Aquí está Bardaro frente a Dueña.
Sigue Bardaro, lo viene buscando a Ercoli. De nuevo para Bardaro, cortó Dueña. Viene para Pereira, metiendo el pelotazo para el Pampa Sosa. Lo largó Pellegrino, pero va el Gallego Méndez. Pegaba en Méndez. Es para Gimnasia lateral en 45 ya. Sosa va a la derecha, lo tiene a Pellegrino. Sosa va a la izquierda, lo tiene a Méndez. Dos estampillas, podemos decir. Terrible. Lo buscan Ariel Pereira, esperando en el área del Colorado Saba. Lo nombré poco a Saba, Es que no ha encontrado la ubicación en la cancha, me parece, Saba. Germán, no sé, los corre a todos el Lobo Cordone. Llega Mauricio Pellegrino, acrobático salto para sacarla. Iliana que la devuelve, Saba que la tiene, aquí está el Colorado. Se equivoca Saba, aparece el anticipo de Cubero. Sale jugando Cubero, la deja cortita para Luca Castromal. Le hicieron el loco a Guglielmi Pietro. La pone larga para Bardaro, que ha picado en todo el primer tiempo. La va a sacar Ariel Pereira para Gimnasia. Gana Vélez. Tome mate, Tano nomás. Señoras y señores, anuncia Ángel Sánchez que aquí en La Plata, en el Bosque, ha terminado este primer tiempo. Está ganando el campeón del torneo clausura. Con goles de Pandolfi y Cordone de penal, Vélez le está ganando a Gimnasia y Esgrima La Plata 2-0. Todo dispuesto en La Plata para el segundo tiempo. ¿Quién se la toca a quién, Fabri? Se la toca el Pampa Sosa, el Colorado Saba. Ya están jugando la segunda etapa. Gimnasia 0, el campeón Vélez 2. El pelotazo largo para que saque Pellegrino. Aparecía Cubero, el taco de Pandolfi. Va a buscarla Lobo Cordones. Llega primero Germán Noce. El pelotazo de Noce. Arriba Meserita. Le cayó la pelota a Mauricio Pellegrino. La va a cambiar seguramente con Cubero. Aquí está recibiendo Cubero. Esperaba Castromán, va al ataque Castromán, viene para Bardaro, empieza a complicarlo a Dueña otra vez. Infracción de Dueña y lo van a amonestar. Bueno, claro, le señala una del primer tiempo, una de otro partido. Hubo tantas. Es el primer amonestado del juego. Gustavo Dueña. Cinco hombres de Gimnasia esperando el cabezazo, esperando el centro de Mesera. Viene escalonado, está esperando Vélez con Castromán en la marca de Troglio. Levanta Mesera con los puños de la fuente. Insiste Gimnasia, le cuesta salir a Vélez ahora. Mesera girando, sigue Mesera, infracción abajo. Muy fuerte de Bardaro, estiro libre para Gimnasia. Pero es para la tarjeta, lo enganchó desde atrás. Opino igual que usted. Sí, sí. Si no, ¿para qué está en la tarjeta, digo yo? ¿De decorado? Mesera con pierna derecha, aquí va Mesera, gol, gol Sosa, gol, gol de Gimnasia, con goles, sí, con goles, se quiere despedir el Pampa de su público. Vélez le gana ahora a Gimnasia, 2-1, el Pampa Sosa. ¿Quién otro sino Fabri? Fíjese cómo entra Sosa totalmente libre. Madruga a todo el mundo. No lo puede marcar Mauricio Pellegrino. El centro de Mesera, la cabeza de Sosa. Nada que hacer para De La Fuente. Y el partido que se pone lindo. ¿Usted no pidió un gol de Gimnasia antes de que termine el primer tiempo? Bueno, llegó en el arranque del segundo. Bueno. Sigue Cordone. Lo habilita Zárate. Solo Pandolfi por el medio. Va Zárate. Levantó la cabeza Rolando. Sigue Zárate. Nadie le sale. Zárate para girar, Cordone que iba, le cometieron falta. Lo bajó Cufré y el tiro libre vendrá para Vélez. Y qué peligro para Enzo. Sí, no está Chilaver, de todos modos no es el perfil desde ahí. Ese es el toque de Germán Noce, el árbitro que cobra. A ver, otra vez. Sabe que no sé si hay falta de Germán Noce. A los 10 minutos va el rifle Pandolfi a colocar. ¡Pandolfi! El travesaño ha salvado a Gimnasia. El zurdazo para sacarla de Dueña. ¡Qué bien que le pegó Pandolfi! ¿Dónde está Pellegrino? En el punto del penal. También Domínguez. Y por supuesto Ercoli. Con esta paloma. La camiseta de la selección está en la ESO. Este es el centro abierto. Exactamente al punto del penal. La cabeza de Ercoli muy arriba. Buen anticipo ahora de Cavallo. Va Cavallo a toda velocidad. Lo tiene a Romero en la izquierda. Llegaba Pandolfi, quitó Pandolfi. Le quedó a Cubero. Quedaron lesionados los dos, El pelotazo de Ercoli. Cordone. Domínguez. No se dio cuenta Sánchez todavía. Sigue lesionado Pandolfi. Ya se recuperó Cavallo. Aquí va Domínguez. Lo busca Bardaro. Bardaro para el tercero. ¡Bardaro!
Y bueno, está Noz en el arco. Claro, y además, no es chiste. Claro, y además el chico Bardaro le pegó recto muy fuerte, pero al lugar donde estaba el arquero de Gimnasia. Esta es la... qué patada le pegó Pandolfi, terrible. No lo había visto, yo me iba con la pelota y no lo vi. El árbitro no observó. Y el juez de línea tampoco. Los asistentes tampoco. Debe haber sentido un dolor muy fuerte Pandolfi. Sí, pero no. Por eso seguramente por bronca, por calentura le pegó este... este golpe a Cavallo. Vamos a ver la jugada de nuevo. Lo engancha, cae mal Pandolfi. Ganaba muy bien Ariel Pereira. Otro que ganaba ahora es Pellegrino, pero para Vélez. Cavallo que recupera. Guglielmi Pietro que la tiene. Mesera la quiere. Lo está aguantando a Ercole en la marca. Va Guglielmi Pietro. Gran tranco de Gulli. En la marca está Federico Domínguez. Le gana Gulli a Federico. Sigue Gulli. Le quedó para la zurda. Pegale Gulli. Pegale Gulli. Gulli. De la fuente. Esto es lo que se pide Guglielmi Pietro normalmente, ¿no? La diagonal engancha hacia el medio y mete ese zurdazo bajo. Estaba bien atento, con dificultad, pero atento y seguro de la fuente. Un gol así hizo en Salta contra Gimnasia y Tiro. Sí, sí. Cordone, Federico Domínguez, mientras veíamos a Guglielmi Pietro. Ercole, no podía acabar lo que salió a destiempo. El Lobo Cordone se la deja de nuevo a Domínguez. Domínguez que la mete larga para el pique de Zárate. Llega primero la cabeza de Pereira. Dominando Cavallo que levanta. Guglielmi Pietro de nuevo. Es un tractor por la derecha, ¿eh? Mesera. Lo va a cruzar Pellegrino. David y Goli aparecen. Allí está Mesera frente a Pellegrino. Ganó Pellegrino. Domínguez. Cordone. Toca Vélez ahora saliendo por el medio. La viene a buscar Zárate. Está esperando Pandolfi. Bien de punta. También Bardaro. Viene para Bardaro. Viene para Bardaro. Qué bien que ganó Bardaro. Definí Bardaro. ¡Bardaro! ¡Fabri! No sé cómo explicar esto. ¿Vos podés? No sé si tendrá una explicación Bardaro, pero el chico domina un pase precioso, perfecto, de 30 metros con el pecho. Dueña lo mira, no llega. Bardaro lo fusila a Noce. La pelota pega en el arquero y se va al lado del palo. ¿Por qué estación andará el trencito? Están pasando Ranelag ahora. Mauricio Pellegrini y la pelota. 23 minutos del segundo tiempo. Me gusta mucho el segundo tiempo. Están por Ensenada, en realidad, acá cerquita. Estoy conforme, cerca de la cancha de Cambaceres. Conocemos, claro, bastante esa cancha. Sí, se habrá comido choripanes allí usted en Ensenada cuando fuimos, ¿eh? Aquí Dueña cometiendo falta. No, la falta la había cometido primero el hombre de Vélez. Por eso marcó Ángel Sánchez. Sale desde atrás Ariel Pereira. ¿Qué le pasa a Timoteo? Grita y grita, dando indicaciones permanentemente. Le dicen que la tira fuera porque la tiene al hombre de Vélez. Bien, Timoteo. Mirá la cosa que le grita la Dueña porque Timoteo le dijo tirarla afuera. Le alcanzó a pegar, me parece que sin intención, Dueña a Bardaro en la cara. Ya se recuperó Bardaro. Vélez tiene que devolver la pelota ahora, ¿no? Digo yo. Pero si tiene que sacar... Claro, ¿qué hace Romero? Oh, la gente de la platea de Gimnasia está enfurecida. Listo. Devolución. Llegaba Saba, el Pampa Sosa. Aquí va Sosa. Lo sigue Méndez. No le da espacio a Méndez. Por eso se equivoca Sosa. Menos mal que le picó mal a Cordone. Menos mal para Gimnasia. Guglielmi Pietro. Germán Noce. La ponía larga a Cavallo. Aparece Ercole. Se le fue a Ercole, ¿sí? Sí, sí. Por eso viene el lateral, Cavallo dominando. Aquí está Cavallo metiendo el centro pasado para Saba. ¡Ah! Se molestó con Romero. ¡Qué oportunidad desperdiciado, muchachos! Pero es que el que tiene que cabecear es Saba, ¿no? Se enoja con el Girola Romero, que entró por la izquierda. Jugada curiosa, no sucede muy seguido. Fíjese, va Saba a buscarla y termina pegando la pelota en la espalda de Romero. Carambola. El Pampa Sosa dominando con la marca de Méndez. Sigue el Pampa. La intención era Romero. El que viene cortando es Castromán. La deja para Sebastián Méndez. Se va a adelantar el gallego Méndez. Uno de los marcadores centrales que tiene Vélez esta tarde. Se equivocó. Aparece Dueña recuperando para Gimnasia. La deja para Romero. Romero que viene jugando ahora para Mesera. Viene enganchando Mesera de largo Ercole. Mesera que la pone para el Pampa, que ahora sí está habilitado. Con él está Méndez. Viene para Guglielmi Pietro. A ver, Gulli. Aquí va Guglielmi Pietro. Sigue Guglielmi Pietro. Le quedó para la zurda. Mesera para pegarle. ¡Mesera!
gritaron gol. La culpa la tiene De La Fuente, que no es. Créditos Inmobiliarios Galicia. El costo más bajo. Qué buen remate sacó Mesera. El toque corto de Julián Impietro, muy bien el arquero De La Fuente, que dio dos pasos adelante y pudo tapar en dos tiempos ese bombazo del chico Mesera. Era el empate del Lobo. Julián Impietro de nuevo, infracción de Pellegrino. Viene el centro pasado, la saca ahora Ercoli. Apurado Vélez ahora, levantando la pelota a Cavallo. La va a buscar Germán, no se, no va a llegar. Por eso va a acomodar y va a sacar Vélez. Tarjeta. Lo van a amonestar a Pellegrino. Y bien amonestado. Uno por cada equipo, ¿no? Así es, la primera había sido para Dueña, ustedes me recordaron, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿La tenés así, no, Gallito? Sí, la tengo así, sí. Bueno, perfecto. Pellegrino, entonces, y quién más, y Dueña. Ahí está. Esa es la infracción de Pellegrino sobre Julián Impietro. Después la jugada sigue. Dejó seguir bien el árbitro Ángel Sánchez. Sale jugando ahora Gimnasia. Se frena Mesera. La viene cambiando para Germán Noce. Ya lo ve a Julián Impietro por la derecha. Lo observa Saba por el medio, igual que Mesera. Bien de punta Sosa. Viene para Julián Impietro. Estaba con él Federico Domínguez. Se la deja a Pellegrino. Alargando para Pandolfi. Ya lo vio a Bardaro. Ya lo miró a Bardaro. Tiene la pelota para el pibe Bardaro. De nuevo para Pandolfi. La picaba Pandolfi. Se dio cuenta y cortó muy bien ahora Romero. Saba. Sosa, que la vino a buscar, le ganó bien a Méndez. Viene la pelota para Mesera, buscarlo a Sosa. Va Sosa, va Sosa. Primero, este pibe De La Fuente. Pero la hicieron bien, una buena jugada, una buena combinación. Se viene Gimnasia. De nuevo Gimnasia con Cavallo. Empieza a anticipar en todos los sectores Gimnasia. Lo buscan a Sosa, sigue el Pampa. Sacando Castromán, devolviendo Castromán. Está muy cansado Pandolfi. El que no está cansado y busca siempre es Julián Impietro. Lo va a encarar a Domínguez. Va Julián Impietro, le ganó Domínguez y va a meter el centro pasado. No fue mano de Domínguez. Fue mano de Pellegrino, ¿no? Sí, sí, clarito. De Pellegrino, perdón. Sí, sí. Pero eso es penal. Te digo por la manera. Bueno, digamos, el árbitro determina que no hay intención de parte del jugador de Vélez. Sánchez dice que la vio la mano. Sí, a ver, sí, veamos. Sí. Vamos a ver. Penal. Eso es penal. Para nosotros es penal. Para nosotros es penal. A los 30. Mesera que mete el centro. Está esperando Dueña en el segundo palo. De todos modos, es criterio de interpretación del juez. El juez determinó que no hubo intención de parte de Pellegrino. Y listo, nada más. Lo demás es discusión. Para mí hubo intención, para mí no hubo. Punto. Falta fuerte. Infracción de Cavallo a Castromán. Es tiro libre para Vélez. Está enojado Grigol, ¿eh? Ah, cuando lo tenía de frente a Sánchez. Fue penal. Para mí fue penal. ¿Y eso que Grigol con los árbitros? Dominando ahora Dueña. Marcando Castromán. Sacará Gimnasia. Va a debutar en Vélez el número 20. Juan Falcón. 18 años. Volante ofensivo. Cavallo buscaba en largo ahora Dueña. La viene sacando Cubero. El lateral será para Gimnasia. Esta es la infracción anterior. Mauricio Pellegrino metiendo el zurdazo para Zárate. En un duelo con Cufré en los últimos minutos. Ganó Zárate, viene para Falcón. Aparece el pibe Juan Falcón. Se la deja al otro chico. Este es Bardaro. De buen primer tiempo. Buscando por el medio al Lobo Cordone. De nuevo para Bardaro. En el área solamente está Zárate. La pide por abajo Cordone. Viene para Cordone. Sigue Zárate en el área. Aquí está Cordone. Amagando Cordone. Se la lleva Cordone. Ariel Pereira y el tiro de esquina. Si pasaba, quedaba cara a cara con Enzo Noce. Estamos hablando de Bardaro, Falcón. Con más experiencia, por supuesto, el chico Cordone. Qué bien Vélez. No se notan determinadas ausencias, ¿eh? Hay chicos que juegan con el mismo carácter, con el mismo temple, con la misma actitud. Y hace 10 minutos que están en primera, nada más. Cordone para ejecutar, Bardaro para esperar. Se suma también Mauricio Pellegrino. Allí viene el centro, Pellegrino que no podía. La sacaba Dueña al zurdazo de Domínguez. Y la pelota que se mezcla con los globos de los hinchas de Gimnasia. La camiseta de la selección está en la ESO. Por la derecha jugando Germán Noce. Mira al centro. No puede mirá Pellegrino, vos. El rechazo de Dueña. Domínguez de media vuelta, la pelota que se va arriba. La devuelve Germán Noce. La quería dominar el Pampa Sosa. Viene para Cavallo. Quiere escapar a la marca ahora del pibe Falcón. Se la dejó a Saba. No podía Ercoli. Allí está Julián Impietro. La ponía en el área. La peinaba muy bien esa pelota en la sal.
¡Qué pelota sacó de la fuente! ¡Si esta no fue gol! La jugó muy bien Gimnasia. Romero la mandó larga por detrás de todos. Entró Saba, el cabezazo de pique al suelo. Muy bien el arquero, otra vez. Mesera y el centro arriba, Pereira, Pereira que la quería bajar. No llegaba Cufré, la sacaba Falcón, de nuevo Mesera, le pegó muy mal. Saca Falcón y aquí va Cordone y son dos contra uno. Por la derecha está Bardaro, sigue Cordone, miralo Lobo, no seas egoísta. Miralo a Bardaro, aquí va Bardaro para tercero, lo tiene Bardaro para definir. ¡Bardaro, gol! Liquidado, Bardaro para definir, 42 minutos del segundo tiempo, el pibe Bardaro, pero qué contraataque. Mire cómo define Bardaro, cómo se acomoda para su perfil, le puso una pelota perfecta, Cordone, atrajo a los defensores, se la dio a Bardaro y Bardaro con la cara interna del pie derecho, ante la salida de Noce que no tiene culpa ni responsabilidad, pone la pelota junto al palo. Qué debut el del Nene, ¿no? Un partido, un gol y a cobrar y una gran actuación porque lo dejó mareado a Dueña en el primer tiempo. Le hicieron el penal del gol de Cordone y convirtió un gol. Además de esto, y a esta altura, y mirá, y ahora se va Bardaro, se claro, ponen de pie para aplaudirlo. Porque se va a ganar el aplauso, muy inteligente Bielsa. Deja la cancha el número 14, Bardaro ingresa con el 18, Juan Batalla. De una pelota pifiada por Mesera. Llegó este contraataque, ¿eh? Mesera tenía que mandarla al centro del área. La dejó cortita y Vélez no desaprovechó. A esta altura del partido hay un gol de ventaja demasiado grande que le queda en el resultado a Vélez, que ha sido más que Gimnasia, está ganando bien, pero no por dos goles. ...43 minutos... Cubero para el saque lateral. Allí va Batalla a recibir esa pelota. Está marcando Dueña. Viene la pelota para Castromán. Se fue lateral para Gimnasia. Lo va a hacer Chirola Romero. Lo están buscando a Saba. Ahí va Méndez. La saca Ercoli. Este resultado le viene.